Bru subraya la precisión de sus grúas en la ejecución de los movimientos, y como arbolista, para mí esto es un elemento crucial, puesto que un control inadecuado del vehículo, sobre todo si este último efectúa movimientos indeseados, supondría muchos riesgos. Después de haber cogido una pieza, por ejemplo, si la extensión se desplaza y o se baja un pie, el trepador podría correr peligro. La precisión es, por tanto, fundamental. Yo intento siempre ser preciso y exijo que lo sea también cualquier máquina que uso. Me llamo Mark, soy de Nueva Jersey y soy arbolista de tercera generación. Cuido las plantas desde que era pequeño, desde que tenía unos 12 años, y luego desde el periodo de mis estudios secundarios, cada vez con más dedicación, a tiempo completo, así que diría que desde hace más de 25 años. En esta ocasión, hemos decidido organizar este curso de tala con autogrúas porque pensamos que cada vez es más necesario utilizar estos medios que la tecnología nos ofrece para poder alcanzar el objetivo principal de nuestro trabajo, que es sin lugar a dudas el de la seguridad. Si se quiere demostrar que se tiene capacidad para este trabajo y estar siempre seguro, es necesario incrementar incesantemente las propias competencias y realizar cursos de formación durante toda la carrera profesional. La tecnología y la ciencia evolucionan, y nosotros no les prestamos atención, pero deberíamos buscar siempre la máxima seguridad y no dejar nunca de aprender. Personalmente creo que cuando se piensa en los equipos que se utilizan para la trepa de árboles, el aspecto más importante que hay que tener en cuenta son las ventajas que ofrecen. La seguridad ante todo, y en segundo lugar, la posibilidad de simplificar el trabajo, hacerlo más seguro y, por qué no, añadir un toque de innovación a lo que se hace. En mi opinión, si se desea entrar en el mundo de la arboricultura, es fundamental seguir con todo el itinerario formativo previsto en materia de seguridad. Participar en eventos especiales o en talleres ha demostrado ser uno de los mejores modos para continuar creciendo. En nuestro ambiente de trabajo llevamos a cabo muchas iniciativas para que los chicos alcancen un nivel adecuado, pero se trata de un proceso constante, nunca se termina de aprender.